Hola amigos, bienvenidos a nuestro noticiero semanal USIL TV. Un espacio para divulgar información de interés. Eventos, jornadas, congresos, talleres, logros deportivos, avances académicos. A continuación, nuestros titulares. Se celebró la Semana Mundial del Emprendimiento con la presencia de grandes invitados. Se realizó con éxito la mesa redonda. ¿Tenemos derecho a cambiar la naturaleza humana? Con gran expectativa se llevó a cabo la conferencia El futuro del planeta en nuestras manos, encabezada por Jane Goodall. Estuvimos presentes en la misa solemne en agradecimiento por los 45 años de fundación de la OSIL. Asistimos a la divertida ceremonia de clausura de los Juegos Interfacultades FestiUSIL 2013. Y finalizamos nuestro programa con un videoclip realizado por Luis Enrique Ascoy y Evelyn Contreras. Para llegar a ser un emprendedor exitoso, se necesita ser perseverante, constante y tener los objetivos claros. Para ilustrarnos más sobre este tema, asistimos a la Semana Mundial del Emprendimiento celebrada en USIL, evento que contó con la participación de importantes invitados y personalidades del ámbito empresarial. La celebración por la Semana Mundial del Emprendimiento empezó este miércoles en nuestra universidad, evento que cada año se realiza con el fin de despertar el espíritu emprendedor de los jóvenes y compartir experiencias con exitosas personalidades. No existe dolor al bailar, Angelina, todo va a salir bien. Se realizó gracias a la Cámara de Comercio Británica, quienes presentaron un entretenido flashmob en el patio principal del campus Fernando Belaún de Terro. En este evento, destacados emprendedores de nuestro país fueron reconocidos por la USIL debido a su aporte a nuestra sociedad. Pero para ser emprendedor, mira, todo el mundo necesita una oportunidad en la vida. Todos, todos, todos. Y más aún, nuestra gente, nuestro pueblo, no te piden absolutamente nada. Lo único que te piden es una oportunidad. Y hoy día justamente he invitado a una persona de esas. Y solamente ser honesto y trabajar, trabajar y trabajar. Bien, me parece bien, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Y que viva pues eso en la memoria, que despierte en la memoria y se haga una rutina, y capaz eso los potencializa para algo, ¿no? En alguna forma, pero debería hacerlo conjuntamente con el Estado. El Estado debería tomar parte directa de esto. Porque él es el que tiene que dar, es su obligación, ¿no? El que tiene que darle futuro a nuestros muchachos, pues. Para poder ser una persona emprendedora, uno tiene que creer y saber lo que hace, tener mucha seguridad, esforzarse mucho, mucha disciplina y levantarte cada día y creer que has nacido para eso. Palabra excelente. Y lo he practicado en mi vida personal, la búsqueda de la excelencia, que muchas veces no llega a ser el éxito, sino hacer cada día la búsqueda de la excelencia, mejorar. Hacer algo mejor al día siguiente que lo ha hecho el anterior y tratar de mejorar cada día. Oportunidades, como lo dijo Raúl Díez Canseco, aprovechar las oportunidades, tomarlas y tomar acción en ellas, ¿no? De seguir adelante y de no importa, cuando llegas a la meta, a lo que has conseguido, ya no es más la meta, sino es un nuevo punto de partida. Entonces, soñar, creer y trabajar en esos sueños es el mejor consejo, porque es real. Bueno, la finalidad yo creo que es llegar a conseguir más gente joven que pueda lograr estos éxitos, ¿no? La verdad, desearle lo mejor a toda la gente de la universidad, agradecerle lo mejor a la universidad, agradecerle por este reconocimiento y que vengan muchos más de acá.
Con la finalidad de fomentar la cultura emprendedora, la USIL vive la Semana Global del Emprendimiento en simultáneo con más de 130 países en todo el mundo. Con cámara de Gustavo Febres, les informó Evelyn Salinas para USIL TV. Se realizó con gran acogida la conferencia Mesa Redonda, ¿Tenemos el derecho a cambiar la naturaleza humana?, evento que contó con la presencia de ilustres filósofos y docentes de nuestra casa de estudios. Conozcamos más en la siguiente nota. Como parte del calendario cultural de la universidad, se realizó con gran éxito el evento Mesa Redonda, ¿Tenemos el derecho a cambiar la naturaleza humana?, en el cual se expusieron diversos temas sobre la genética, su manipulación y la religión. ¿Tenemos el derecho a cambiar la naturaleza humana? No sería de la idea de que el hombre adquiera determinado tipo de experimentos sin una base de conocimientos plenos de aquello que se quiera avanzar en sus estudios. ¿Y cómo es el filósofo del siglo XXI? El filósofo del siglo XXI probablemente no existe, ¿no? Los últimos filósofos son de comienzo del siglo XX. Ya la filosofía es los filósofos son una especie rara en vías de extinción. Esta interesante conferencia contó con la participación de renombrados filósofos y profesores de nuestra casa de estudios, quienes respondieron y atendieron las inquietudes del público presente. ¿De qué manera la filosofía podría ayudar a erradicar los grandes problemas que afectan al mundo? Es importante. Yo creo que la filosofía que tiene sentido en el siglo XXI es la filosofía de la ciencia, no es la filosofía que reflexiona en torno a los hallazgos científicos. Y hasta se animaron a responder algunas confidencias. ¿El filósofo actual, el filósofo del siglo XXI, utiliza las redes sociales? Sí, claro. Por ejemplo, yo soy director de la Sociedad Secular y Humanista del Perú y tenemos un Facebook y hay mucha interacción. Se cuelan videos en YouTube de discusiones filosóficas, de debates filosóficos. Yo creo que la filosofía hoy en día está muy accesible. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes para que empiecen a ser más analíticos en su vida diaria y profesional? Que la filosofía es una manera interesante de responder las preguntas esenciales, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Esta mesa redonda ayudó a nuestros estudiantes a poder aclarar sus dudas e inquietudes respecto a estos temas. No debemos modificar nuestro cuerpo. Hay personas que no se aceptan tal y como son y necesitan recurrir a, por ejemplo, parte de la genética, como son operaciones, solamente por el hecho de sentirse más atractivos. Los filósofos son personas racionales que nos ayudan a entender el mundo de una manera más profunda, pero a la vez son considerados algo locos o excéntricos. ¿Y tú, qué opinas de la filosofía? ¿Crees que la filosofía ha evolucionado durante tantos años? Con la cámara de Hernández Rosario, informó Gianfranco Rosales para USIL TV. La USIL, por medio del Decanato de Responsabilidad Social, viene liderando una campaña de apoyo a la República de Filipinas frente a las devastadoras consecuencias del tifón Haiyan, mediante una colecta masiva en los dos campus de nuestra universidad. Recuerda que puedes colaborar hasta el viernes 29 de noviembre, acercándote a las carpas de ASU situadas en el campus Fernando Belaún de Terry y Miguel Grau. Todos podemos ayudar. Nuestros hermanos de Filipinas nos necesitan. Continuando con la información, asistimos al segundo recital de la Tuna de USIL en el marco de las celebraciones por los 45 años de la organización San Ignacio de Loyola, en el cual pudimos gozar de una noche de buena música. El pasado martes 19 de noviembre recibimos la importante visita de la renombrada doctora Jane Goodall, quien ofreció la conferencia El futuro del planeta en nuestras manos, cita que buscó concientizar a todos los peruanos frente a los actuales problemas de nuestro planeta. Conozcamos más en la siguiente nota. ¿Imaginas que existe una persona que haya dedicado más de medio siglo en estudiar el comportamiento de los chimpancés salvajes? Ella es la doctora Jane Goodall, etóloga inglesa, que dejó de lado su vida africana por recorrer el mundo, llevando un mensaje de defensa de la vida en el planeta. Well, I loved animals as a child, and eventually I managed to save up enough money to get there after falling in love with Tarzan when I was 10, and then I met the famous late Louis Leakey, and he gave me the chance to study chimpanzees.
It's not really especially for chimpanzees, it's just that I was offered chimpanzees. I would have studied elephants or hyenas or anything. And why my passion for animals, I was born that way. Esta celebridad de la ciencia, y conocida por algunos como la Madre Teresa de la Naturaleza, posee más de 40 títulos honoríficos en diferentes universidades de todo el mundo, además de ser distinguida con más de 100 premios internacionales y de crear el Instituto Jane Goodall Institute, con presencia en más de 27 países. If we protect the animals, yes. If we protect the animals, we protect the environment. And it's desperately important that we start thinking differently about the way we interact with the environment, because we are destroying forests, we're creating deserts, we're polluting the ocean, the air, the water, the land, and Mother Nature can't continue to be assaulted like this. We're using the natural resources as though they will never end, and that's not true. So we have to have a new attitude for the sake of the children that will come after us. Esta interesante conferencia contó con la participación de estudiantes y profesores de nuestra casa de estudio, quienes apoyaron la iniciativa de la doctora Goodall. Gracias a la doctora Goodall, nosotros podemos educar la conciencia ecológica, la conciencia de la conservación de la naturaleza. Sin lugar a duda, nuestro planeta se ve afectado diariamente por las acciones del ser humano, como la caza indiscriminada, la contaminación ambiental, además de la ignorancia de nuestra sociedad. Tomemos conciencia de la importancia de nuestro planeta. Con cámara de Hernández Rosario, informó Gianfranco Rosales para Usil TV. En el marco del 45 aniversario de la Usil, se celebró la ceremonia litúrgica de agradecimiento en la Iglesia Virgen de Fátima de Miraflores, a la cual fue oficiada por el Monseñor Luis Mambarén y donde asistieron todos los colaboradores de nuestra organización. La organización San Ignacio de Loyola, cumpliendo con su larga trayectoria en la formación educativa, celebró sus 45 años de aniversario en una ceremonia litúrgica, en compañía de su fundador y toda la familia Usil. Durante la misa se condecoraron a trabajadores de la Universidad San Ignacio de Loyola, y uno de ellos habla al respecto. En tan poco tiempo de vida que tiene ya la universidad, como decir la universidad, porque recién va a cumplir la mayoría de edad, ahora a fin de año, ha logrado éxitos que son, creo, envidiables por otras instituciones. Miembros de esta organización también manifestaron sus buenos deseos por el aniversario de la Usil. Hemos venido aquí después de 45 años a decirle gracias al Señor, porque no se puede decir que nos fue bien, nos fue extraordinariamente bien por esa fe grande que mueve montañas. No, probablemente nosotros no los veamos, pero hay bases bien instituidas, ¿no? Y esta corporación educativa es una corporación que demuestra liderazgo en lo que es la educación. Y así culminó esta noche con la conmemorable misa por los 45 años de aniversario de la Universidad San Ignacio de Loyola, donde todos reunidos pudimos renovar nuestra fe. Con cámara de Hernández Rosario, informa Dayan Talavera para Usil TV. Con gran entusiasmo se realizó la clausura de los Juegos Interfacultades FestiUSIL 2013, evento en el que se premió a las distintas facultades por sus victorias obtenidas en las diversas disciplinas deportivas, y al que asistieron figuras del medio artístico, quienes crearon un ambiente de diversión y relajo para el alumnado. Color, comida, juegos y música fue lo que nos ofreció el evento de clausura de los Juegos Interfacultades FestiUSIL 2013.
Como parte de esta celebración, se premió a las distintas facultades por sus victorias obtenidas durante los Juegos, siendo la Facultad de Ciencias Empresariales la más aplaudida del evento. La presencia de distintas celebridades del medio, así como la de conocidos grupos musicales, hizo de este cierre una inolvidable tarde llena de diversión y fraternidad. Es excelente, justo. ¡Excelente! ¡Estamos! Ciencias Empresariales campeón por tricampeón. Es excelente todo, muchas gracias a la universidad, ha sido un juergón. Seguro que más tarde va a estar muy bueno. Y bueno, muchas gracias a todos los empresariales que han puesto toda la garra este año para salir campeones, son lo mejor. ¿Cómo se han sentido en esta nueva edición del FestuSil? Mucho mejor porque ahora hay juegos y obviamente puedes hacer muchas más cosas, te diviertes mucho y está mucho mejor que otros años. Bastante organización también y bastante seguridad, lo vemos bien organizado. Mucho más complementado, hay mucho más complementos y juegos. De hecho que la universidad hoy día, este año sí se ha puesto las pilas, pero a full porque podemos ver la organización y todo eso y wow, está bravazo. Y de esta manera nos despedimos de la nueva edición de los Juegos Interfacultades FestuSil 2013. Si no estás acá, no sabes lo que te has perdido. Con cámara de Nay Rosario, informó Juan Valadez para UCI TV. ¡Nos vemos! ¡Chau! Y finalizamos nuestro programa con un videoclip realizado por Luis Enrique Ascoy y Evelyn Contreras, alumnos de comunicaciones. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Es muy dura su rutina y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa. Debe ser duro oír pecados todo el día y que los niños lloren justo en lo mejor de su homilía y que la ofrenda ya no alcanza para pagar la luz y el agua y que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Sé que duerme solo 5 horas al día y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías. Sé que el coro muchas veces desafina y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza y que motivos no le faltan para vivir con cara larga, pero reciba este pedido que le hacemos de rodillas. Sonríe.